Ya sin más dilación, le cedo la palabra al profesor Canevaro. Soberbia, lo cortó en dos, para
debilitarlo, esto es importante. Para debilitarlo lo cortó y entonces. Y desde entonces cada mitad se busca desesperadamente por el mundo. Cuando tiene la suerte de encontrarse, se produce uno de los sentimientos más embriagadores del ser humano. Las personas enamoradas creen que son normales, pero en realidad no lo son. En tanto, viajan como los personajes de Chagall a 4 o 5 metros sobre el suelo. Y a pesar de que hacen una vida normal automáticamente, como cuando uno conduce el automóvil por 20 kilómetros sin saber dónde estuvo y sin embargo lo condujo bien, los enamorados, bueno, se levantan, toman el desayuno, van a trabajar, vienen a los seminarios, pero no son normales. Ellos, el único pensamiento monotemático es el ser amado. En honor al público voy a hablar en femenino. Ella piensa solamente en él. Sigue haciendo sus tareas cotidianas, etc. Pero si él está, todo es simple, todo pasa fácilmente. Si él no está, el mundo es negro, cae en la comisura de los labios, tocan en la tierra y se arrastran por el mundo. Pero basta una llamada por teléfono, o podríamos decir un email, o un WhatsApp, para que de nuevo salga el sol y todo se ilumine. O sea, ese estado particular que los griegos llamaban teomanía, o sea, la manía divina, es ese estado particular en el que hay torrentes de endorfinas, la piel luminosa, los ojos que brillan, el corazón que era bastante taquicárdico, ¿no? Las emociones, sobre todo a la vista del ser amado. Eso induce un estado particular que me ha hecho pensar, bueno, Freud lo llamaba delirio temporario. A mí me ha hecho pensar a lo que hablaban los antiguos psiquiatras franceses, ¿no? De delirio monotemático. Categoría que ellos habían descrito. ¿Por qué? Porque todo gira en torno al ser amado. Y este estado extraordinario, en realidad lo que hace es promover una fusión con el ser amado. Ese es el valor central del amor romántico. Estamos hablando del amor romántico. Que es extraordinario. Muchas personas no quieren correr los riesgos que supone enamorarse. Para algunos incluso es una maldición, ¿no? Que ojalá te enamores, ¿no? Porque entonces ahí vas a sufrir realmente, ¿no? Creo que es una maldición gitana, me parece, ¿no? Pero ellos quieren conocer la maravilla del amor romántico sin arriesgarse. Entonces yo les digo, no es posible. El amor es un juego sin red. Si quieres probar esas emociones, tienes que arriesgarte. Quizás te rompes un hueso. Quien no quiere arriesgar no va a probar nunca esas emociones. Por lo tanto, es un aspecto muy particular del ser humano que, le decía Freud, lo llamó delirio temporario. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no dura. El amor romántico tiene su tiempo, algunos calculan entre 2 años, 2 años y medio. Si viven en distintas regiones dura un poquito más, si viven en distintos países otro poco más, en distintos continentes un poco más. Pero siempre termina. Y esto es un tema muy importante porque muchas personas no saben qué hacer cuando terminan. Yo tenía un paciente que me decía, no sabía nada de esto, pero me decía, yo me enamoro cada 2 años y medio. Cada 2 años y medio cambiaba, estaba contento así. Sin embargo, esto es un problema serio porque nuestra cultura nos enseña cómo transformar
ese amor fusional, contigo pan y cebolla, porque juntos nosotros podemos más que el mundo. Eso es fusional y es la característica del amor romántico, pero también es la característica de su gran dificultad, porque sabemos todos, los que tenemos más experiencia, que la vida de pareja está gobernada, debería estar gobernada por una palabra que es, no es muy elegante, pero muy clara, la negociación. Del primer día hasta el último, puedes vivir 40 años juntos, vas a tener que negociar de la mañana a la noche. Si hay que prender el acondicionado o ponerse una manta, hasta dónde educaremos a los hijos, hasta dónde vamos a vivir. Eso es importantísimo. Es decir, antropólogos llaman la vivienda, si está cerca del hombre, es una vivienda patrilocal. Si es cerca de la mujer, matrilocal. Y si es nueva, distinta de ambos, neolocal. Que sería, teóricamente, la cosa mejor para que una pareja empiece a crear sus propias transacciones, empiece a mezclar las reglas de una familia y de la otra y crear nuevas reglas de convivencia. Y lo mejor sería en un lugar neolocal. Muchas veces algunas parejas ya vienen diciendo claramente, midiendo con el centímetro, estamos a tantos kilómetros de mi familia, a tantos kilómetros de la suya. Ya estos están bastante bien. Los que están más complicados son aquellos que vienen y dicen, sí, claro, con el problema de la crisis y todo, ¿no? Bueno, mis padres dijeron, tenemos acá una mansardita vacía, dije, no pagarías alquiler, y entonces, bueno, ahí se meten en la trampa. ¿Por qué? Cada familia empieza a funcionar estratégicamente mucho antes de lo que nosotros pensamos. En el momento, tomemos a la niña que se enamora, desde el momento que se enamora empieza el tan-tan familiar, porque ya todos se dan cuenta que algo pasa, porque está rara, está alegre, está, ¿no? Entonces ya, vamos a ver, nos vamos a poner de acuerdo para ver qué pasa. Entonces quizás nuestra niña, después de un tiempo prudencial, decide invitar a su novio, ¿no? Entonces, novio, a cenar. Bueno, muy bien. Cena, perfecto. El día siguiente, ah, pero qué majo, ¿eh? Un novio, qué bien. Pero viste cómo come. ¿Viste cómo habla? Claro, ellos no son como nosotros. Pero no te preocupes. Tráelo. Muchas veces acá hay que nosotros haremos el resto. Y ahí empieza el posicionamiento estratégico de las familias, como el de las amebas. ¿Se acuerdan de biología? ¿Qué hace una ameba cuando encuentra un cuerpo extraño? ¿Eh? ¿Cómo? Alarga un pseudopodio, lo incorpora y lo hace propio. Lo hace suyo, ¿no? ¿Qué es lo que esta familia va a intentar hacer? Sin darse cuenta que la otra familia también lo quiere hacer. Y ahí empieza este pulso que después vamos a ver como diada en una especie de escalada simétrica, de picoteo recíproco o de violencia dentro de la diada, y que si no ampliamos la mirada no vamos a entender por qué. Porque esto ya viene de hace mucho, viene del posicionamiento estratégico de cada familia. La familia de origen es un mito decir que es allá y entonces. Las familias de origen existen hasta que nos viven, hasta que no mueren, o morimos nosotros. El error es pensar que la familia quedó allá atrás, ¿no? La familia continúa a incidir notablemente.
las familias son sistemas bastante egoístas, no quieren perder su dinero. Y si aceptan perderlo, por lo menos van a negociar. Entonces, bueno, si tú puedes venir a esta manzanita acá, entonces, o allá, y ahí empiezan los problemas que podemos ver clínicamente, cosa bastante frecuente en Italia, no sé, en España, que venga una joven mujer casada que fue a vivir a la... En Italia hay condominios familiares, ¿no? En un único edificio donde hay dos o tres pisos ocupados por miembros de la familia. Supongo que acá también pasa. Que es una manera de horizontalizar lo que... verticalizar, mejor dicho, lo que era la familia tradicional. Cuando la familia era una unidad económica de producción, trabajaban juntos la tierra, vivían juntos. Desarrollaban las primeras curas médicas, la alfabetización, etc. Solo con el tiempo la sociedad fue proveyendo funciones que eran de la familia. Hasta el extremo actual, que por lo menos en Italia un niño de 40 días ya puede ser puesto en la guardería. O sea que la familia ha ido cediendo a la sociedad funciones, menos ser la sede de los afectos. Y ahí entonces es un problema, y es una cosa extraordinaria, porque la familia representa para el ser humano un punto de reparo. El ser humano adulto se debate entre dos grandes vínculos, entre dos grandes sentimientos. Uno es el de pertenencia. Todos nosotros tenemos una familia que nos dio la vida, la sangre, el código genético, el nombre, y sobre todo con quien hemos acumulado millares y millares de interacciones que han modelado nuestra persona. Por eso, diferenciarse de la familia de origen es una tarea bastante ímproba, bastante difícil. Lleva mucho tiempo, a veces puede llevar una vida. Pero por suerte, cada ser humano tiene también un sentimiento importante de curiosidad hacia el mundo, conocer otras personas, otras tierras, otros maestros. Y eso es fundamental, por lo menos yo lo entiendo así desde el punto de vista terapéutico, rescatar en cada persona ese sentimiento de diferenciación, porque hasta el psicótico más profundo lo tiene. Basta excavar para conseguirlo, sacarlo afuera y dejar que empiece a crecer. Y eso es lo que creo que puede pasar con cada uno de los pacientes. A este libro, que en italiano el título original es Cuando vuelan los cormoranes, de la terapia individual sistémica con la inclusión de familiares significativos, que es un modo como la terapia familiar se puede hacer con un individuo o con una pareja. Hoy vamos a hablar de la pareja, un método de trabajo que tengo en las parejas en la familia de origen desde hace 35 años. Y lo voy a explicitar y lo vamos a ver en la segunda parte, en el filmado, que va a ser la intervención en el entero sistema trigeneracional en un caso de violencia de pareja. Eso lo vamos a ver luego de la pausa. Sigamos todavía con lo que son las dinámicas normales, pero que no siempre están presentes cuando el terapeuta o el operador social ve una persona o ve una pareja, entonces solamente se queda ahí, sin darse cuenta que ellos son representantes de dos clanes distintos. Nosotros vemos que en el ser humano hay dos vínculos fundamentales. Uno es el vínculo de filiación. Filiación, como decía antes, es el que une a los padres con los hijos y a los hijos de los hijos. Es sanguíneo, endogámico, biológico, muy fuerte.
Y luego está el vínculo de alianza, que es el que une a dos representantes de dos grupos familiares distintos. Es más exogámico, más antropológico estructural. Pero juntos constituyen el punto nodal, como yo lo llamo, del entero sistema trigeneracional. Es el punto nodal, donde se van a unir estos dos vínculos, que son antitéticos, pero complementarios. O sea, antitéticos como la luz y la oscuridad, o el flujo y el reflujo del mar. Pero uno no existe sin el otro. No existe la oscuridad y viceversa. Entonces, ellos, estos dos vínculos van a estar unidos en una unión dinámica, que es el punto nodal del sistema trigeneracional, y van a estar en orden inversamente proporcional. Más fuerte uno, más débil es el otro, y viceversa. Cuando una pareja se constituye, como decía antes, se van integrando los distintos modelos de la familia, se van creando nuevas reglas de participación, ellos van uniéndose en complicidad y en intimidad hasta llegar a ser el sistema más importante de un adulto, que es su pareja, lo que va a ser luego su propia familia. Teóricamente debe ser, para cada adulto, el sistema más importante de su vida. Cuando las familias de origen impiden la diferenciación, o la estorban, o la negocian, o la complican y están ahí metidos, el vínculo de filiación va a ser muy fuerte y probablemente va a debilitar el vínculo de alianza. Es decir, cuando existe lo que Haley llamaba, Haley, 1973, muy famoso en terapia familiar, decía: cuando hay coaliciones intergeneracionales hay siempre disfuncionalidad. Esto es un axioma absoluto. ¿Qué quiere decir la coalición? ¿Qué diferencia la coalición de una alianza? ¿Sabes? ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre una alianza y una coalición? La coalición es en contra de otro. Exacto. La coalición son dos en contra de uno, que puede ser también un partido político contra otro, ¿no? Pero cuando hay coaliciones intergeneracionales, pongamos acá la primera generación, que es la de los abuelos, la segunda, que es la de la pareja, y la tercera, que es la de los hijos. Cuando hay coaliciones, o sea, relaciones a espaldas del otro cónyuge, va a haber siempre disfuncionalidad en la pareja. Cuando ella o él están relacionados con uno o varios miembros de su familia a espaldas del cónyuge, va a haber disfuncionalidad. Pero también va a haber disfuncionalidad aquí, cuando el padre se alía con el hijo contra la madre, o viceversa, va a haber disfuncionalidad muy probablemente en el hijo. Problemas escolásticos, problemas de enuresis, escopresis, etc. Muchas veces tienen su raíz en los problemas entre estas generaciones. Yo generalmente no veo a los niños, pero veo una sola vez. Trabajo entre los padres y los abuelos, y si el trabajo se hace bien, los niños mejoran solos. Porque son fantásticos, ¿no? Son muy plásticos. Entonces, vamos a trabajar siempre, desgraciadamente, con el predominio del vínculo de filiación. Así, todos los casos que veremos, el vínculo de filiación va a ser más fuerte que el vínculo de alianza. Entonces vamos a tener que mediar, armonizar, mejorar la relación de la pareja y favorecer la diferenciación de cada uno de ellos de su propia familia de origen.
Esa va a ser la tarea del terapeuta, para que eso se pueda encarrilar de nuevo en una función más solidaria de la pareja. Decía Antoine de Saint-Exupéry, quizá con la definición más linda de amor, dice: el amor es aquel delicado proceso por el cual te acompaño al encuentro contigo mismo. O un delicado proceso por el cual te reconduzco al encuentro contigo mismo. ¿Y por qué es hermoso eso? Porque es un amor de dación, de completamiento del otro. No es egoísta, narcisista, fusional. Es un amor de completamiento. Yo he llamado a ese amor, amor coterapéutico. Tomando el ejemplo del amor que los terapeutas tenemos por nuestros pacientes cuando los ayudamos, a veces en el penoso intento de encontrar su propia debilidad. Entonces la pareja también puede, a lo largo del tiempo, cuando comienzan a intercambiar sus vulnerabilidades, cuando comienza a crecer mucho la intimidad, esa persona es la que quizás mejor te conozca en el mundo. Entonces el amor coterapéutico, si tiene la suerte de poder ser construido permanentemente, va a aumentar en el tiempo. A diferencia del amor romántico, que decrece en el tiempo. Entonces esto es lo que vamos a tratar de impulsar en las parejas en tratamiento. Pero sigamos viendo la importancia de las familias de origen, porque esa regla que decía Heidegger, cuando hay coalición intergeneracional hay siempre disfuncionalidad, es una cosa por la que yo hace muchos años, alrededor de 35, empecé a trabajar con las parejas apenas la primera consulta o mediando consulta, ya les explico el modo de trabajar y les digo si ellos están dispuestos a tener un encuentro con su propia familia de origen sin el otro cónyuge presente y viceversa. Generalmente se consigue cerca de un 25% de las parejas no se animan a hacerlo, tienen mucho miedo de convocar a sus padres, hermanos, pero en general lo hacen, y entonces yo los veo separadamente manteniendo el secreto de lo que vamos a ver en ese tipo. Es decir, yo les digo: Juan o María pueden contarse todo o nada de lo que nosotros vamos a ver aquí, pero yo no lo voy a hacer. La reunión está bajo secreto protegido. Entonces, si uno les garantiza el secreto profesional, vienen siempre. Entonces van a poder hablar mal de la familia, de otra familia, de la nuera, o del yerno. Entonces vienen volando, están detrás de la puerta. No faltan nunca. La gente piensa, no, que los padres o los abuelos no van a venir nunca. Yo tengo solo dos casos en no sé cuántos centenares de casos he visto en que no vinieron la primera generación, solo dos, vienen siempre, si uno le garantiza el secreto. Por ejemplo, hace muchos años en Buenos Aires vi una joven pareja en crisis, había visto la familia de él sin ella presente, cuando estaba viendo la familia de ella sin él presente, se ponen a hablar de un precedente matrimonio de ella, del cual yo no sabía nada, y el marido tampoco. No sé si entendieron bien. Increíble el grado de intimidad o de complicidad que podía tener esa pareja, ¿no? Eso es un caso extremo, pero tengo otro más triste. Recientemente, hace 4 o 5 años, vino a verme un hombre de 40 o 42 años,
estaba dudando si separarse o no, tenía una niña de 8 años, etc. Y me cuenta que cuando se puso de novio, su novia era cero positiva. Se dice cero positiva, ¿no? Y no le había dicho nada. Por lo tanto, lo infectó. Pero la cosa peor es que toda la familia de ella lo sabía y nadie le dijo nada. Esto es un crimen legal. Él vino a la segunda entrevista con la madre que se acababa de enterar de esto, lo quería matar, comérselo crudo, porque realmente era una cosa terrible, siniestra. Fíjense en lo que pueden hacer las familias a espaldas del otro. ¿Eh? Y si no los ves por separado, no te lo van a decir nunca. Desde eso hasta las cosas más banales, hay cientos y cientos de cosas que te van a dar la información clara de cuáles son los puntos nodales disfuncionales donde el terapeuta va a tener que intervenir. Así que rápidamente te vas a poder meter a fondo con los problemas de ellos, porque se produce un brainstorming. Cada uno de los miembros de la familia va a tener que dar su opinión sobre la pareja, por qué según ellos creen eso, van a tener que dar su opinión sobre cómo podrían mejorar, van a dar su pronóstico, etc. Todo esto para el terapeuta es de enorme importancia. Después va a ir a trabajar mucho más rápido e intensamente para resolver esos problemas. Este es el método que después vamos a ver luego de la pausa. Entonces, las familias juegan un rol importantísimo, porque muchas veces las personas, para diferenciarse de la familia, necesitan básicamente la nutrición afectiva y la confirmación del sí mismo de la persona. Y eso, sobre todo, tiene que venir de tus propios padres, que no siempre te lo dan, porque tienen miedo que si pegas el vuelo, no volverás más. Entonces, nos quedarán solos o tendrán que enfrentarse con la muerte. Mientras siguen sintiéndose padres, y a veces aunque tengan 90 años y siguen tratando a los hijos de 60 como niños, se sienten todavía jóvenes. Pero si tienen que aceptar que peguen el vuelo, como los cormoranes, entonces van a tener que enfrentarse con el propio duelo primario de cada ser humano, que tarde o temprano vamos a ir a parar al tacho, ¿no? Y eso no siempre pasa. Entonces, muchas veces las familias toman a uno de los hijos como confidente. Son más las madres que los padres en ese sentido. ¿No? Los toman como confidentes y los triangulan, los tienen con sí. Entonces, ellos pueden poner menos energía para su propio proyecto existencial. Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar ahí para que se pueda facilitar ese proyecto. Yo, ¿por qué le puse cuando vuelan los cormoranes? Porque los cormoranes son pájaros marinos que hacen 4 o 5 saltos cualitativos de autonomización antes de pegar el vuelo definitivo. Esto lo estudió Corland, un zoólogo holandés de los años 50. Y él observaba que el cormorán comenzaba en el mismo nido, después en el mismo árbol, después iba a árboles vecinos, después desaparecía por unos días, volvía, era alimentado en el pico por los padres por 3 días, como si tuviera un día de nacimiento, lo alimentaban en el pico y después pegaba el vuelo hasta la primavera siguiente. Iba a Túnez, a Francia, a Italia, a pesar del piar paterno de los padres que los llamaban. Fíjense qué parecido que somos para los cormoranes. Corland llamó a esto retrogresión biológica, dar un paso atrás para dar 2 adelante. Yo lo tomé como metáfora porque es lo que yo hago con las personas, individuos o parejas, vuelven
atrás a rehacer las maletas y repartir nuevamente, más aligerados del peso sobre las alas. Entonces yo creo que el arte del terapeuta es volcar la familia a favor del proceso terapéutico. Porque la familia, si uno sinceramente cree que pueden ayudar y que es un repulso, los invita para que den su opinión, para que ayuden, para que se pongan a favor del proceso terapéutico. Es lo que habitualmente no se hace. Tantos terapeutas en su santuario terapéutico creen que van a solucionar el mundo con su paciente y se ponen contra la familia. ¿Por qué? Porque el paciente viene a llenarle la cabeza al terapeuta, como va a hacerlo a un amigo, con un cónyuge, de las maldades de la propia familia, de cómo lo enloquecen, lo ponen el bastón entre las ruedas, etc. Entonces el terapeuta o el amigo le va a decir, bueno, sálvate tú. Si son todos locos, por lo menos te salves tú. ¿No? Y entonces trata de autonomizar. Y eso yo creo que es un error técnico enorme. Porque la familia es más fuerte que el individuo y es más fuerte que el terapeuta. Entonces como yo he aceptado hace muchísimos años que la familia es más fuerte que yo, me permite hacer cosas muy intensas. Sé que ellos se recomponen rápidamente. Entonces, me da la seguridad de que siendo más fuerte yo voy a poder hacer más cosas con ellos. Contrariamente a lo que generalmente los terapeutas individuales creen en su propio delirio de omnipotencia, que ellos van a ser más fuertes que la familia. Entonces, nos van a meter a los pacientes a veces en recorridos vitales de lo que llamó Bowen el cut-off o el corte emocional. Bowen decía, un grande terapeuta americano, decía, aquel que quiere diferenciarse de su familia poniendo distancia física o emocional, no hace más que llevarse consigo una cantidad de indiferenciación que va a colocar después en las relaciones significativas que va a establecer. Y entonces esto es la pareja. Desgraciadamente, es lo que sucede con la pareja. Porque aquel que ha sufrido con la propia familia y tiene problemas no resueltos, dice, bueno, ahora sí, contigo me voy a salvar. Vas a ser mi salvador o mi salvadora, etc. Y son poquísimos los matrimonios que tienen éxito en esto. ¿Por qué? Porque la pareja no está hecha para compensar carencias o problemas no resueltos con la familia. La pareja es otra cosa. Yo, la primera pareja en terapia que vi fue en el año 67. Así que han pasado 46 años. Más que muchos de los que están acá presentes, ¿no? Con edad. He visto cientos o miles de parejas, no sé cuántas las he visto en mi vida. He leído libros, he visto filmes, etc. Para mí, la pareja es simplemente contigo en el camino de la vida estoy mejor que solo o sola. Punto. Si eso falta en una pareja, no hay más pareja. Pero si a eso le vamos a agregar todas las cosas no resueltas que tengo a mis espaldas para que me las resuelvas tú, vamos a cargar la pareja de una misión imposible. Nadie puede ser padre, hermano, marido, amante de su mujer. ¿Por qué? Porque sobrecarga la pareja y la destruye. Entonces, yo he llamado a la pareja, creo que la pareja es un gran perchero, ¿no? Perchero se dice, ¿no? Donde cada uno cuelga lo que no le queda cómodo de su vestido. Y entonces a veces el perchero es tan grande que ni siquiera se ven. O a veces se rompe del propio peso. Entonces yo a mi trabajo lo llamo per arte di levare, como decía Michelangelo, de la escultura, ¿no? Michelangelo del
decía que la escultura, a diferencia de la pintura, que es el arte de porre, de poner, es el arte de sacar. Él decía que la estatua era íncita en el mármol. Él solamente lo que decía era quitar lo superfluo. Entonces yo creo que con las parejas voy a tratar de quitar lo superfluo, que es lo que cada uno trae no resuelto de su propia familia y que se lo enchufa al otro, para ver si hay un encuentro o no en esa pareja. Porque si hay un encuentro vamos a oxigenarla y esa pareja va a crecer de nuevo. Si no hay encuentro, si el amor está muerto, lo mejor que hay que hacer es enterrarlo, porque si no da mal dolor. Eso es el trabajo central con la pareja, lo vamos a ver bien en el filmado luego. Entonces, volviendo al amor romántico que promueve junto con los poetas y dramaturgos, ¿no? Romeo y Julieta, Tristán y Isolda, todos ellos eran amores románticos que siempre tenían un algo de trágico, ¿no? Romeo y Julieta murieron para que el amor sobreviviera, pero si hubieran seguido viviendo, se habría armado un pelote entre los Montescos y los Capuletos terribles, ¿no? Que son los que tenemos que ver cotidianamente en la consulta, pero ellos han mantenido el amor y ha llegado hasta nosotros la fuerza del amor romántico. Pero eso es fusional y eso es lo engañoso, porque hay que empezar a aceptar que la vida de pareja es, como decía antes, una negociación. Y la negociación también tiene que ver con tu familia y con la mía. Porque no siempre las familias tienen sus problemas resueltos. Entonces, si yo te ayudo a elaborar los problemas que tienes con tu familia y tú me ayudas con la mía, este amor coterapéutico va a aumentar en el tiempo. La solidaridad en la pareja va a aumentar. Y si no, vamos a tener problemas. Porque vamos a tener a meter adentro o a tu madre o a mi padre o a mi hermana. De ahí se pone muy pesada la cosa. Entonces, el trabajo terapéutico tiene que ser ayudar a diferenciarse a cada uno de su propia familia, completar ese crecimiento, y eso lleva muchas veces la primera parte de la vida de una pareja. Las primeras crisis fuertes de una pareja, yo creo que es cuando se tiene que sacudir de encima lo que les viene de las familias recíprocas, de las parejas de ambos padres, que pesan sobre los hijos. Muchas crisis de la pareja tiene que ver con sacarse de encima ese peso. Muchas veces la crisis permite que esta pareja realmente nazca por sí misma. Y eso es lo que el terapeuta va a tener que hacer. Entonces, como ven, esta es la visión mía trigeneracional. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a hablar de la familia nuclear bigeneracional, padres e hijos, porque esto es lo que ha ido pasando en la transformación de la familia. Pero la sociedad occidental, por lo menos, ha vivido 50 o 60 años de progresiva destrucción de la familia. Fíjense que por casualidad coincide con el nacimiento de la sociedad de consumo. Y yo creo que lo primero que ha consumado o consumido es a la familia. Fíjense qué puede hacer hoy un obrero si un hijo le pide un teléfono, un celular, un computer, un software, etc. Al final va a pensar, mi padre no sirve para nada, lo paso por arriba. Y ese es el germen de la destrucción de nuestra sociedad. Yo creo que el drama social actual más importante es el crecimiento abnorme de las familias monoparentales. Familias monoparentales, o sea, el hijo o los hijos que viven con un solo padre, habitualmente la madre, ¿no? Hace años era el 90%, ahora estamos
cerca del 75% de las madres y el resto de los padres. Las familias monoparentales han crecido en el siglo pasado de 19 veces, que es 1900%, es una monstruosidad. 19 veces. Prácticamente se está destruyendo, ¿no?, la familia. Me decía una psicóloga que había trabajado en el Kosovo durante la guerra, que las familias musulmanas, que tienen una organización como la nuestra de hace 300 años, los padres tenían funciones ejecutivas, o sea, iban a buscar alimento, vestidos, habitaciones, etc. Y los abuelos quedaban protegiendo a los niños que jugaban en medio de la guerra sin mayores problemas. Los niños occidentales de familias monoparentales eran devastados por la guerra. O sea, no había filtro protector de la familia, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y creo que es una urgencia social, la misma con la que se piensa de cuidar el agua, porque puede llegar a terminar y podemos morirnos por eso. Yo creo que también hay que cuidar la familia, porque vamos a morirnos también por eso. Entonces, esto es un problema grande de la transformación de aquella familia tradicional que era autoritaria, pero que era una pirámide social donde los hijos crecían mejor. En la familia tradicional había dos abuelos, 7 u 8 hijos y 25 u 30 nietos. Era una pirámide autoritaria, verticística, donde había una jerarquía muy clara. Por ejemplo, la mujer entraba en la familia del hombre, porque la familia agrícola patriarcal eran dos brazos más para la familia, ¿no? Entraba la familia y tenía que respetar a la suegra, que era la top manager, ¿no? Entonces, con ella vivía más tiempo que con su propio marido. Con ella, con sus hijos, con sus cuñadas, en esa organización. Pero ella sabía que si tenía paciencia y seguía, algún día sería también ella top manager. En el siglo pasado, las migraciones, la industrialización constante, la urbanización creciente, la liberación femenina hizo que hoy en día la mujer está viviendo con su marido, con su compañero, con sus hijos y no tiene más lazos con la familia de origen. Muchas veces cuando en Italia yo lo veo, donde, como les decía antes, muchos condominios familiares viven en varios pisos los hermanos y los padres, he visto muchos casos de jóvenes esposas que vienen indignadas porque dice: ayer encontré a mi suegra que con el pretexto de limpiar me estaba revisando mis cosas, ¿no? Envenenadas, no quieren saber nada. Y entonces el hombre es un estúpido, un pez en el barril, ¿cómo se dice? Un pelele. El hombre se hace el estúpido, ¿no? La madre y la mujer mira para otro lado. Por lo menos en Italia, que son todos mamones, ¿no? No sé los españoles, pero en Italia es así. Viene esta mujer indignada y el marido mira para otro lado porque dice: ¿cómo hago? Mi madre, ¿no? Hace 3 o 4 años viene un hombre de 39 años y me dice: yo me quiero tirar por la ventana. ¿Por qué?
porque mi madre y mi mujer se odian y yo estoy en el medio y no sé qué hacer. Entonces le digo, no, no pensó en tirarlas a ella. Por suerte él rió como ustedes, porque si no me hubiera preocupado. Entonces le digo, lo que usted tiene que hacer no es tirarse por la ventana. Fíjese que usted está en el medio, evita un desencuentro, ¿no? La pelea. Y hace una cosa muy altruista. Pero ¿qué otra cosa está haciendo? Fíjense mi mano. Evitaba el encuentro. Digo, usted tiene que salir del medio, no tirándose la ventana, simplemente dando un paso a un lado. Va a ver que ellas tarde o temprano se van a poner de acuerdo. Porque incluso los enemigos se pueden acordar. Dicho y hecho, él hizo eso. A los 15 días la madre y la mujer se me cerraron una hora en una habitación. Que dijeron, no lo sabremos nunca, pero se metieron de acuerdo. Y esto es lo que finalmente el hombre no sabe hacer. Y ya lo vamos a ver también con la violencia, que es esa la posición del hombre, que no sabe qué hacer entre dos amores distintos, entre dos pertenencias distintas. Y entonces ahí se producen los desastres. Vamos a verlo claramente con la violencia, con esta dinámica, porque el objetivo mío hoy es tratar de hacerles ampliar la mirada y salir de la diada conyugal, de la diada de la pareja. Abrir la mirada y quizás poder intervenir, como creo que se puede hacer bien, no solo tener una epistemología más amplia, sino también tener técnicas que permitan trabajar esto. Esto es lo que me ha ocupado 40 años de mi vida profesional. Entonces, tener la conciencia de que las familias de origen son una parte integrante es lo que permite entender las cosas insólitas que tienen las parejas. Por ejemplo, ellos se juntan, se enamoran, etc., por determinadas características que cuando van a convivir empiezan lentamente a tratar de modificar. Es decir, doy un ejemplo. Una mujer dice, bueno, yo me casé con él o me junté con él porque lo vi sólido, me podía apoyar en él, ¿no? Y apenas van a vivir juntos o se casan, ella empieza a decirle que es rígido. Entonces le digo, yo no conozco ninguna columna blanda, ¿no? Si usted se quiso apoyar, ¿por qué lo va a cambiar? ¿No? Entonces hace años, ahora me dan no sé qué por qué, pobrecito, ha fallecido, pero yo hablaba de esto diciendo el síndrome de Michael Jackson, ¿no? ¿Por qué? Pongámosle que la niña nuestra del cuento, estamos en Estados Unidos, más frecuente el matrimonio interracial, se enamora de un muchacho de color. Dice, la familia liberal lo acepta, sin ningún problema. Pero el otro día lo empiezan a blanquear. Entonces termina como Michael Jackson, ni blanco, ni negro, ni hombre, ni mujer, ni carne, ni peso. Era un híbrido. Las familias hacen eso, no solo las personas. Por ejemplo, yo lo llamo también a eso en los casos más graves, la jibarización. Ustedes saben lo que son los jíbaros, ¿no? Esas tribus brasileras cuyo arte consumado es reducir la cabeza del adversario, manteniendo los rasgos adultos. Yo tuve la ocasión hace 50 años de tener una cabeza en mis manos, que cabía en mis manos, y con todos los rasgos de adultos. Entonces las familias a veces hacen eso con el cuerpo extraño, ¿no? Lo reducen ahí. ¿Cuántas veces vemos pacientes llenos de psicofármacos que están ahí y no cuentan nada, son solo un objeto, ¿no? Las familias
todavía lo ha jibarizado. Pero entre eso y las mínimas incidencias, la familia cuenta mucho. Sobre todo en esto que yo lo he llamado, entre comillas, delirio de transmutación, es decir, querer cambiar al otro. Y es una pérdida de energía enorme que todas las parejas hacen. Es un problema central en la vida de una pareja. Gasta una energía fenomenal en 30, 40 años de convivencia, todavía le están rompiendo que tiene que ser de este modo. Muchas veces, si es la mujer que lo elige porque es distinto al padre. Pero después quiere que sea igual al padre, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Si tiene un padre autoritario, despótico, entonces elige uno blando, mediador, etc. ¿Cómo hace para que el mediador vuelva a ser despótico? No tiene sentido, ¿no? Y viceversa. Entonces, esto lo hacen las personas y las familias. Entonces, esto, yo quiero que quede bien claro, es la fuerza que los sistemas tienen. Lo difícil que es diferenciarse. Es una tarea fenomenal. Nosotros, a diferencia de los animales, un gato, un perro, al año, año y medio, ya es capaz de reproducirse biológicamente. Va a hacer más su vida. Nosotros necesitamos mínimamente de 15 a 18 años. Por eso probablemente también la existencia de la familia, ¿no? Porque el ser humano, a pesar de ser el que ha alcanzado un mayor desarrollo en la especie viva, es el más lento en crecer. Porque en la naturaleza lo que crece más lento es lo que más se desarrolla. Entonces más o menos 15, 18 años. Para una madurez psicológica, siendo muy gentil, como creo que somos los argentinos, podríamos decir el doble de tiempo, siendo muy gentil, ¿no? La madurez emocional, ¿cuándo se consigue? ¿Cuándo? ¿Cuándo te diferencias? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? La madurez emocional no es anagráfica, no es cronológica. Puede acaecer o no en una vida. A veces pasa en la vida de la generación siguiente. Yo creo que la madurez emocional nosotros la conseguimos cuando perdonamos a nuestros padres. Cuando los aceptamos en su vulnerabilidad humana. Lo bajamos del pedestal, porque los padres, incluso negativamente, uno los sube, los idealiza y los mete en un pedestal. Cuando los aceptamos como son en su dimensión humana, con los errores, con lo que han querido hacer de bueno, que no han podido hacer más que eso, hemos adquirido la madurez emocional, que a veces puede tardar 50 años, 70, una vida o dos vidas. Depende de la historia de cada persona, de cada familia. Pero eso es muy importante. Yo creo que la terapia familiar tiene una cosa que es la única en la terapia, que es la que permite la reconstrucción del sí mismo de cada uno a través de la interacción con nosotros. O sea, la memoria nuestra no está solamente en nosotros. Nuestra memoria está también en los otros. Y cuando a veces se junta un grupo familiar y tienen un encuentro emocional positivo, se producen momentos mágicos donde las piezas del puzzle tienen una forma. Entonces el momento cualitativo mayor, creo yo, de cualquier tipo de terapia. ¿Por qué? Porque la familia es constitutiva del ser humano, constitutiva de la nuestra identidad. Y cuando podemos poner todos en armonía, se producen situaciones mágicas. Porque
que la armonía es necesaria para poder diferenciarse. Y si una familia se puede unir armónicamente, se puede diferenciar intergeneracionalmente. Si no, van a haber siempre las coaliciones intergeneracionales. ¿Eh? Y eso va a ser cuando nosotros podamos hablar con nuestros padres, con nuestros familiares, con aquellos que han formado parte de nuestra vida. Y yo invito a todos, a mis pacientes, a mis alumnos, a hablar con los padres, porque el día que no lo pueden hacer y ellos se van, ¿eh?, se van a ir con una parte nuestra, que nunca más vamos a volver a tener. Por eso el diálogo es fundamental. El diálogo se produce cuando uno sobrepasa los síntomas, cuando va más allá de los síntomas y lo entiende a veces como un deseo de unirse. A veces hay pacientes que, con una patología tremenda, están en realidad pidiendo esto. Y esto es lo que muchos terapeutas no entienden. Que a veces el paciente, en su ataque mayor a la familia, oculta el anhelo del encuentro emotivo con ellos. Hace 2 o 3 años vino una señora a mi consulta, mirá, 48 años, con 2 hijos, de 18 y 20 años, para contarme que el marido se había ido de casa y se había ido a vivir con la madre. Una mujer que ella odiaba porque decía que era una narcisista, 65 años con minifalda, lifting, qué sé yo. Resulta que había quedado viuda esta señora y lo había llamado al hijo consigo. Y ella no lo podía entender porque siempre, toda la vida desde novia hasta, siempre se había peleado con esta mujer porque el marido le había contado siempre que ella no lo quería. Quería solo al otro hijo y a él no. Y le llenó la cabeza por 20 años de esto. Y de repente se va a vivir con ella. No sabíamos si tenía otra, si estaba deprimido, no sabíamos nada. Por suerte, lo llamé en consulta y vino. Y él dijo, yo sé que soy patético, porque yo sé que mi madre me usa y no me quiere. Pero cuando me pidió que la acompañara, que estuviera con ella, yo no pude decirle que no. La mujer se lo quería comer. Le decía, pero yo hubiera preferido que tuvieras 10 otras mujeres, pero no con tu madre. La traición mayor para ella era esa especie de, ¿cómo se dice? Vuelta, en italiano, vuelta a la rana, ¿eh? Vuelta a la tortilla que hizo él. Por 20 años le llenó la cabeza hablando mal de la madre. Hubo un cambio en la familia de origen y ¡póngate! Ese matrimonio cayó, porque fue construido contra la familia. ¿Entienden? No a favor. Entonces la diferenciación hay que conseguirla dentro de la familia, no contra la familia. Entonces el terapeuta que nos se da cuenta que el paciente que detrás del odio mayor oculta el anhelo de un encuentro positivo con su familia, no lo va a tratar bien. Yo he visto caer cabezas de terapeutas que han dado la sangre por sus pacientes, decirle ya sus servicios no son necesarios. Yo he trabajado primero 15 años de una vida profesional muy intensa con psicóticos y sus familias. Como decía el colega, yo trabajaba con García Badaraco en el hospital, en el manicomio, con el grupo multifamiliar, pero después iniciamos una clínica privada porque la vida en el hospital se nos hacía imposible. Nosotros hacíamos grupos multifamiliares con los pacientes psicóticos. Y ya habíamos descubierto algo que es un clásico, que aquellos pacientes que tienen una familia que es terrible, que los querrías estrangular a todos, que están ahí detrás de la puerta o entran sin llamar, esas familias
No obstante esto, son los que mejor resultado terapéutico tienen. Aquellos pacientes que no tenían familiares tenían un resultado terapéutico inferior netamente. Por tanto, podemos pensar que la familia no solo enloquece, puede también curar, si nosotros la usamos a favor del proceso terapéutico. Entonces, una vez había una reunión multifamiliar, estaba Juan, un paciente que era un grave bipolar, gravísimo, pero un hombre de una gran bondad, pero tenía momentos de explosión, de furia, etc. Y él tenía grandes problemas con el hijo, que cuando él fue internado, el hijo ocupó su lugar. Fue puesto por la madre, no sabemos, pero él lo vivía como una rivalidad que él no aceptaba. Entonces nosotros teníamos por las mañanas hacíamos los grupos, después a la tarde nos íbamos a nuestro consultorio, etc., y quedaban los pacientes hasta el día siguiente con los enfermeros, ¿no? Y un día Juan le estaba dando de comer a unas palomas y vino un gorrión, no sé si se dice gorrión en España, ¿eh? Un gorrión a robarle las migajas de pan a su paloma. Entonces él abrió las ventanas, porque era un segundo piso, y no sabemos bien cómo fue que hizo que una de las hojas de la ventana cayó. Y cayó a medio metro del director del hospital, que era un militar. Desgraciadamente fue solo medio metro, pero bueno. Este otro, llegamos al día siguiente y lo habían quemado electroshock. Electroshock a confusión quedó como una alga para toda su vida. Entonces, la indignación nuestra era total porque no nos dejaban trabajar como queríamos. Por eso hicimos esta clínica, que inauguramos en mayo del 68, casi una fecha emblemática, ¿no? Porque a pesar de ser todos psiquiatras, éramos también antipsiquiatras, ¿no? Y trabajamos siempre con la familia, desde el vamos. Y sí que yo trabajaba mucho con los grupos multifamiliares, que a veces eran grupos grandes como este, con 7, 8 o 10 terapeutas. Y a pesar de que parezca mentira, estos grupos cuando se concentran trabajan muy bien y de un modo con una efectividad increíble. Por ejemplo, en los casos de violencia es el setting mejor para trabajar la violencia, ¿no? Que no puede ser trabajada individualmente o en un setting de terapia familiar, ¿no? Entonces yo vi muchos pacientes porque co-dirigí esta clínica por 13 años. Entonces, los pacientes en aquella época, que el paradigma fundamental era el psicoanalítico. Todo lo formado, yo también hice el análisis terapéutico y didáctico, pero no quise entrar en la asociación psicoanalítica porque en aquel momento no me servía lo que les enseñaba. Yo trabajaba con familias y con psicóticos, y en la asociación psicoanalítica se trabajaba una cadena de montaje que al final el terapeuta tenía que tener su consultorio privado con pacientes no demasiado graves. Por ejemplo, en aquellas épocas había un libro de condiciones de analizabilidad. Decía que el paciente no tenía que tener más de 40 años, no tenía que tener grandes problemas psíquicos, tenía que ser autónomo económicamente, tenía que ser sano. Yo veía pacientes gravísimos, ¿no? Casi todos esquizofrénicos o disturbios afectivos mayores, y sobre todo con muchos tratamientos y con muchos años de análisis. Pacientes con 10, 15, 20 años de análisis veía. Conocí uno de 29 años con el mismo analista. Los conocí a los dos. Ya no tenía más interpretaciones que darle, este hombre padre, pasó abuelo, a mis abuelos, ya no se sabía.
Entonces yo veía a estos padres, como nosotros como directores teníamos las funciones de mediar en los sistemas terapéuticos disfuncionales, que lo son todos. Cuando había una internación o el terapeuta estaba en coalición con su paciente contra la familia o en coalición con la familia contra el paciente y así. Entonces nosotros mediábamos con la familia y el terapeuta. Así que yo he visto pasar 400, 500 terapeutas y conocido qué pasa del otro lado del banco, ¿no? Por eso le decía que a veces terapeutas que han dado la sangre por pacientes sin darse cuenta que si se modifican las condiciones de la familia de origen, el paciente le va a dar vuelta a la tortilla, ¿no? Le van a cortar la cabeza. Yo cuando veo estas familias, cuando vienen, ya les digo, recientemente veía una pareja muy, muy complicada, y tuvieron 8 tratamientos de pareja. Había uno que había durado 3, 4 años. Entonces la primera sesión le dije, yo sé que vuestro salón, la casa, está adornado por varias cabezas de terapeutas, ¿no? Y dentro de poco la mía también estará ahí. Pero voy a vender cara a la piel. Entonces el marido le gustó eso. Ah, muy bien, entonces va a vender cara a la piel. Entonces ahí él sabía que yo sabía y entonces pudimos avanzar más. Casi todos eran todos fracasos terapéuticos. Así que yo aprendí con los fracasos terapéuticos. Y mis mejores maestros fueron mis pacientes. Tuve muchos maestros, pero los mejores fueron ellos porque ellos sabían desde su sufrimiento qué era lo que tenían que hacer y no lo conseguían. Entonces el paciente le puede dar al terapeuta una gran mano en ayudarlo a recorrer todos los miembros de su familia porque sabe perfectamente dónde se aprieta el zapato a cada uno de sus familiares, ¿no? Entonces, pacientes que son los terapeutas fracasados de su familia, son como nosotros que elegimos la terapia familiar queriendo curar a nuestras familias. Solo que nuestras familias nos dicen, ve, fórmate, infórmate, ve cómo estamos nosotros, aunque con nosotros no podrás. Ya hay un doble mensaje existencial, ¿no? Que el terapeuta tiene que sobrepasar para poder ayudar a tu familia. Así que también el terapeuta es terapeuta fracasado de su familia. Y a veces la unión entre dos terapeutas fracasados puede ser el inicio de un proceso terapéutico exitoso. Si uno se deja llevar de la mano del paciente. Si el terapeuta es suficientemente humilde para entender eso, entonces pueden cambiar emocionalmente las cosas. Entonces yo con estos pacientes, que los oía hablar con sus analistas, y hablaban pacientes y terapeutas de identificación proyectiva, introyectiva, contratransferencia, resistencia, eran sin embargo locos de liar, ¿no? Es decir, los esquizofrénicos son siempre muy inteligentes. Estos que tenían 15 o 20 años de análisis habían leído mucho, sabían mucho más de análisis que yo que tenía que tratarlo. Entonces empecé a desconfiar del lenguaje. El lenguaje es la máxima adquisición del ser humano, pero con el lenguaje se puede mentir y mistificar. En cambio las emociones no mienten nunca. Entonces eso fue lo que yo elegí para trabajar con estos pacientes. La distancia emocional aprendí a manejar lo que es la proxemia. Muchos pacientes sentados al lado de sus familiares no hablaban de sí mismos. Si yo los llamaba a sentarse al lado mío, apoyados por el terapeuta y a una cierta distancia, podían hablar desde ellos mismos. A otros los tenía que hacer acercarse para que pudieran cambiar. Recuerdo un caso que les cuento antes de hacer una pequeña pausa, de Miguel, un contable,
de 53 años, que era un gravísimo bipolar, había estado 10 años en análisis, pero no había podido curar este problema. Yo lo había ingresado en la clínica, venía acompañado de su hermana, en pleno brote maníaco, imposible, ¿no?, contenerlo. Al día siguiente, en el grupo familiar, él estaba de pie y hablando, identificación proyectiva, transferencia, ¿cuánta transferencia? ¿Qué hago? Tengo que dar un barril de aloperidol, ¿no? Nosotros le damos pocos psicofármacos que favorecíamos mucho la psicoterapia, ¿no? Entonces, al final, bueno, estaba de pie al lado de la hermana, ella estaba sentada, y digo, bueno, Miguel, tome la mano de ahí. Bajó la mano, sí, enmudeció. Y dije, bueno, fantástico. Y al segundo, ¡oh, transferencia, contra transferencia! Miguel, la mano. Y bajaba cada vez más la mano. Y arrancaba, ¡oh! Hasta que tomó la mano de Aida y enmudeció por 15 días. Como si le hubiera dado un barril de aloperidol. Después yo lo seguía en terapia familiar, en una familia judía polaca que se había refugiado en Argentina poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Los dos hermanos se habían casado y Miguel, que era soltero, había quedado como custodio de la casa paterna. Entonces vimos que era importante que se vendiera esa casa, cada uno hiciera lo que quisiera. Entonces así fue, y Miguel tuvo su pequeño departamento, no muy lejos de la clínica, estuvo unos meses internado, después pasó a clínica de día, después pasó a grupos terapéuticos, y después ya no nos veíamos a entrar o salir de la clínica, él me sonreía de oreja a oreja y yo le sonreía de oreja a oreja. Esa era nuestra comunicación. Hasta que él dejó completamente la institución porque fue a seguir su terapia individual fuera de la institución, y vino con un regalo muy preciado, que todavía tengo en Buenos Aires, y me trajo 5 biblioratos, donde, como buen contable, era muy organizado y muy minucioso, había hecho un resumen de cada una de las sesiones de los 10 años de análisis. Y le había archivado todo. Y me trajo ese regalo que yo aprecié muchísimo. Sin palabras. Así que con estos pacientes teníamos una relación muy intensa. Y yo aprendí muchísimo. Y por eso empecé a manejar técnicas experienciales y a crear algunas de ellas que permitieran entrar en ese mundo emocional, que muchas veces es un registro completamente distinto del mundo cognitivo verbal. Algo vamos a ver en el filmado, pero son otras técnicas que he creado a lo largo de los años para trabajar con individuos y con parejas, porque es lo que permite entrar fuertemente en el mundo emocional de ellos y desde ahí ayudarlos a cambiar. Bueno, hacemos una pequeña pausa, Rafael.